El fraseo que vimos es un fraseo que está basado en la repetición como recurso de improvisación, ¿no? Está utilizando un mismo patrón rítmico que repite. Y altera lo último para anunciar que va a haber un cambio o que vamos a cerrar. Y está basado en una secuencia de acordes que es bien común en el jazz, que es 1, 6, 2, 5. Y en la tonalidad de Fa sería Fa, Re, Sol y Do. Entonces esta frase está dividida en tres, ¿por qué? Porque vamos a tocarla de tres maneras diferentes. Vamos a tocarlo a púa solamente. Vamos a hacer en la segunda parte, vamos a hacerlo ligado con hammer on y pull off. Repito, sería más o menos así. Y la última forma, mezclaríamos los dos estilos y pudiera ser así. Entonces tenemos varias maneras de tocar la misma frase, utilizando púa solamente, utilizando el hammer-on, el pull-off, o mezclando los dos. Entonces los acordes es más o menos parecido a este video que está aquí, del primer lick que estudiamos, y sería esto que tocamos, creo que fue este, Fa, Re, Sol menor, Do séptima, una inversión en Fa, Re menor séptima, Sol menor y Do con la novena bemol. Entonces los finales, el primer final que hacemos es sobre el acorde de Do séptima y hacemos un ataque cromático desde una croma más adelante y una croma más atrás y después tocamos Do. Mezclamos esto y desde La vamos a correr hasta Re cromáticamente. Entonces, el segundo final que hacemos es un final que vamos a ir repitiendo en sus octavas y respeta el mismo patrón de fraseo que veníamos haciendo y sería más o menos así. Desde Re vamos a irnos cromáticamente hasta Fa. Y podemos repetirlo en las octavas. Cualquier opción que tengamos en dependencia de dónde estemos ejecutando este fraseo. Bueno, entonces tenemos tres posiciones de este fraseo, tenemos tres maneras de articularlo diferentes y tenemos algunos acordes para acompañar esta secuencia. Recuerden suscribirse al canal, dejarme sus comentarios y sugerencias y nos vemos en la próxima clase. Mucha suerte en tus estudios. Nos vemos.